Buenas noches, bienvenidos al programa número 11 de Gustavo Sáenz y la gente. Hoy un programa bastante movedizo, se podría decir de alguna manera, con mucho contenido periodístico, con mucho contenido social, también político, porque hoy estuvo en nuestra provincia el presidente Mauricio Macri, estuvo visitando la localidad de Cerrillos, donde hizo la presentación del plan Mi País Digital. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando. De qué se trata, de qué manera se va a empezar a implementar, sobre todo en esa localidad. Vamos a conversar con su intendenta, con Yolanda Vega. También vamos a hablar de algo sumamente importante y que hoy en día se está cobrando muchas vidas. Vamos a hablar de la seguridad vial, que es una de las prácticas concretas que tenemos aquí y ahora para mejorar la calidad de vida de los salteños. Vamos a estar con el subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, Juan Carlos Garrido. Pero no solo eso, sino que también hoy es 14 de junio, el día de la donación de sangre. O sea que también vamos a tener nuestra columnista solidaria, a Rosario Sarabia, para que hable sobre esta cuestión y para que se empiecen a concientizar. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas con el correr de esta hora. Esperemos que ustedes puedan acompañarnos. Si no es por la señal de Canal 10 de aire, lo pueden hacer a través de cualquier radio más cercana. Estamos saliendo en duples por FM.1 94.5. Y ahora hacemos el repaso de todas las vías de comunicación en la voz de Verónica. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Le decimos a la gente que quieran salir al aire, lo pueden hacer al 436-2227. Por supuesto, están también las opciones de enviar mensajes o WhatsApp al 387-50-43085. Como siempre, las redes sociales, Facebook, Gustavo Sáenz y la gente, Twitter, Gustavo Sáenz, ok, o bien enviar un mail a producción, gustavoylagente@gmail.com. Bien, dadas las vías de comunicación, ya saben que la participación de ustedes es necesario que sea activa y permanente a través de comentarios, de opiniones y de sugerencias también, ¿por qué no?, de lo que está sucediendo en cada punto de la ciudad de Salta, en cada uno de sus barrios y también en el interior, porque la señal de Canal 10 llega a todo el interior de la provincia. Inmediatamente la saludo a ella, que ella nos acompaña por segunda semana consecutiva. La semana pasada fue su columna una quizá de las más habladas por las denuncia que habían recaído sobre la subsecretaría de Tierra y Hábitat. Hoy le toca concientizar. Rosario Sarabia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Bueno, la verdad que un día muy emotivo, un día donde mucha gente también tiene esperanza por hijos, por madres en espera, por esperas de trasplante, el Día Mundial de la Donación de Sangre del Donante Voluntario. Así que para eso la trajimos hoy a Leila. Exacto. Para que justamente ella nos explique un poquito, buenas noches Leila, para que nos explique un poquito en lo que es la parte de concientización, lo que ustedes se encarga, promotores de la vida, contanos un poquito. Buenas noches a todos. Sí, justamente hoy un día tan importante para lo que es la donación de sangre, celebrar al donante voluntario de sangre fue el pilar de la jornada. El grupo Promotores de la Vida trabaja hace muy poco, 8 meses, en lo que es la concientización, promoción y educación sobre la donación de sangre, médula ósea y órgano. Así que hoy estuvimos sumándonos a todas las actividades que realizó el Centro Regional de Hemoterapia, que estuvo cargadísimo de cosas hasta las 5 de la tarde casi. Leila, más allá del 14 de junio, ustedes son un grupo voluntario que hacen actividades durante todo el año. ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Qué es lo que hay que hacer para llevar el mensaje, que la gente se sume, te escuche, los medios sobre todo, ¿no? Cuando nos toca hablar con el grupo somos todos jóvenes y de montus propios casi nos manejamos. Creo que el mayor convencimiento que usamos todos y cada uno de nosotros cuando vemos que ya estamos como flaqueando, porque es duro salir a la calle y notar el egoísmo. Entonces la barrera del egoísmo la pasamos siendo solidarios nosotros mismos. Entonces el grupo no solamente promociona, sino que además es donante. Es donante, lo hace cada día y como vos contabas anteriormente, nos sumamos a todo tipo de campañas solidarias. ¿Cada cuánto se puede donar sangre? Cada 4 meses. Eso es lo que está diciendo el Centro Regional. ¿Hoy a cuántos donantes llegamos en Salta Capital? Hoy aproximadamente más de 100 donantes se acercaron. Más de 100 donantes en el Centro Regional de Hemoterapia. Sí, 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 sí. Estuvimos hablando con Anjanet del Centro Regional de Hemoterapia, donde nos confirmaba más de 100 donantes
y esta alegría también de ella de poderse haber comunicado con Mauricio Macri, sí, a través de un mensaje, y que el presidente haya dado este mensaje que todos esperamos por ahí. Hay que hacer un festival y tratar de que la gente llegue para decir doná sangre, doná, sí, vida, o concientización que uno necesita. Entonces, no solamente está bueno que él haya dado el mensaje, sino que pasa a ser un compromiso que ya deberían asumir no solamente los funcionarios públicos y las personas, sino los medios de comunicación, ¿no? Así, sí, como, sí, vemos una publicidad de algún producto, ¿por qué no ver una publicidad sobre donación de vida, donde donar órganos sea un permanente mensaje, no solamente para la gente, sino para los niños, que empiecen a naturalizar este tema, sí, y empiecen, sí, realmente a llevar el mensaje, sí, desde... Sí, sí, desde los colegios, desde los jardines. Hoy estuve, sí, en el, sí, Centro Regional de Hemoterapia. La verdad que fue... Son las imágenes, ¿no? Las, sí, son las imágenes. Llevé dos ahijados, porque la consigna, la invitación de hoy era que te acerques con un ahijado, que empieces a concientizar. Llevé dos ahijados y la verdad que es emocionante, porque no solamente donás sangre, sino que salís con el pecho inflado, creyendo que salvaste al mundo, porque realmente es para explicarle la magnitud de lo uno, que de lo que uno se puede sentir de bien, ¿no? Así que... Ahora, es importante lo que dice, ¿no? La participación, el compromiso por parte de los medios de comunicación, porque muchas veces, si a uno no le toca muy de cerca, con un familiar, con un ser querido, un amigo, la situación de tener que estar pidiendo donantes de sangre a través de los medios de comunicación, uno no se concientiza ni se solidariza de tal manera de que el otro también puede necesitar, algún extraño, alguna persona que no conocemos puede necesitar de la misma en forma. En la vida cotidiana y de un familiar. Día para el otro, porque te puede pasar de sufrir un accidente de tránsito, de tener un parto complicado, de esperar un trasplante. La estadística dice que 9 de cada 10 personas alguna vez en su vida van a necesitar sangre. Ellas o su entorno. 9 de cada 10 personas. 9 de cada 10 personas. Alguna vez en su vida van a necesitar una donación de sangre. Una pregunta importante, porque a Leila la vemos y es bastante joven, y yo quería saber, tenía la curiosidad de cómo surge, ¿no?, este grupo que promueve la donación de sangre, cuándo nace, cuáles son sus orígenes. Bien, el año pasado, nació de una iniciativa propia. Fue como, la escuchaba a Janet pidiendo por los medios ayuda. A Janet es la responsable del área de promoción del centro regional. Necesitaba ayuda, pedía comunicadores, educadores, gente que se pueda sumar desde su profesión. Yo estudié la carrera de Ciencia de la Educación en la universidad, entonces articulé una materia que era un área pedagógica no formal, pedagogía, uh-huh, social. En ese momento presenté el proyecto y la idea era formar a promotores. Después de las 2 convocatorias que se realizaron en formación de promotores, que si no recuerdo mal, Rosario ingresó un día a una, yo la inscribí en la lista, y ella me dice, no venía esto, venía lo de los chicos de las elecciones. Y fue las 2 convocatorias que realizamos el año pasado, donde se sumaban jóvenes con el único requisito de querer ayudar. Claro. Se los formaba, se les hacía el vínculo y además se los informaba para poder ser promotor. Después de esas 2 convocatorias quedaron un grupo de gente que quería trabajar. O sea, a partir de ese momento, se arma el voluntariado. Estos jóvenes que salimos a la calle a pedir por esos donantes voluntarios, más que por el donante de reposición, que era lo que estabas comentando. El donante de emergencia es el donante que viene en el momento que lo necesita. Claro, lo que necesitamos concientizar es sobre el donante voluntario, que lo pueda hacer cada 4 meses, mayores de 18 años, que no hay ninguna contraindicación. Al contrario, hay personas que después de la donación de sangre dicen, me reseteé, como que... Al haber donado sangre, la regeneración de células nuevas me genera que estoy con más energía, el pelo más lindo, la piel más linda, pero porque realmente el cuerpo, la médula ósea, tiene que generar células nuevas. Y Leila, las personas que quieran mantener contacto con el grupo de promoción de donación de sangre o colaborar con ustedes, quizás sumarse al grupo solidario, ¿cómo pueden hacer para contactarlos? Estamos con la página en Facebook, Promotores de la Vida, y después a través de mi celular. 3874-493779. Bueno, ¿algo más para agregar, Rosario? Nada más para agregar. Todavía esperamos respuestas de los casos que estuvimos hablando el martes pasado sobre Mercedes. Así que esperamos pronto tenerlas. Y bueno.
logré comunicarme yo con el subsecretario de Tierra y Hábitat, con Sarmiento, con Ángel Sarmiento. Al menos tomó conocimiento ya del caso de Mercedes, que ella es una madre soltera con 5 hijos, con problemas de salud, que ya en el 2011 había presentado todos los papeles en Tierra y Hábitat para obtener un terreno y empezar a construir su casa. En el 2014 hace la renovación de estos papeles y los trámites, y hasta el día de hoy, en el 2016, no tiene una respuesta por parte de esta subsecretaría. Bueno, Ángel Sarmiento dijo que conoce muy bien el caso y que durante estos días iba a rever la situación para ver si de alguna manera podía darle una solución inmediata. Sí desmintió totalmente de que hayan punteros políticos que de alguna manera manden, ¿no? Si estas familias que están necesitando un pedazo de tierra, básicamente, a usurpar terrenos, luego desalojarlo y posteriormente iniciarles alguna causa judicial. Bueno, es la palabra de Ángel Sarmiento. Al menos le hicimos llegar la necesidad, la urgencia de Mercedes, que nos comentaba la semana pasada Adriana, ¿no? Adriana, quien está al frente del comedor Jesús Te Ama. Bueno, esperamos entonces respuestas concretas, y ahora sí, con ustedes queremos compartir un video sobre el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Lo veamos. ¿Sabías que para donar médula ósea solamente necesitas una muestra de sangre? No te pinchan en ningún otro lado, no necesitas más que otro estudio. Simplemente venís, donás tu sangre y estás salvando a muchas vidas. La médula ósea es regenerativa, tanto para el que la recibe como para el que la da. Hola, soy Hugo Prieto, jugador de gimnasia y tiro. Donar médula ósea es un compromiso de vida. ¿Sabías que después de un año estando tatuado podés venir a donar sangre? Yo estoy por eso, vamos a salvar vidas. Sumate conmigo y vení al Centro Regional de Hemoterapia en Bolívar 687. Dale, te espero. Bueno, ahí estaba el mensaje de artistas, de deportistas, así que esperemos. Y como último mensaje, que empecemos a naturalizar un gran acto de amor realmente, y le empecemos a enseñar más que nada a los niños por el tema de la concientización, de la donación de órganos y sobre todo sobre la discapacidad. Totalmente. Bueno, sí. Agradecida a Leila y lo muchísimas gracias. Lo que necesites, el medio está a disposición para todo lo que sea difusión, y esperamos y dejamos a disposición este video para que todos los medios, así como se hace la publicidad de un producto, se pueda empezar a promocionar lo que es dar vida. Tal cual, gracias Rosario, gracias Leila. Nos vamos rápidamente, un pequeño corte nada más, y ya lo tenemos acá al subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, Juan Carlos Garrido. Diario Punto Uno. Una nueva opción para informar a los salteños. La verdad es alta en su kiosco. Diario Punto Uno. El 10 también es noticias. Toda información generada en Salta y el país de manera ágil, oportuna y veraz, la encontrás en Noticiero 10, con la conducción de Marcelo Corrado y Carolina Bechán, de lunes a viernes a las 19 horas por el 10. El aire es nuestro. Toda la información de los acontecimientos más importantes del país y el Valle del Lerma. Nortevisión Noticias, con la conducción de Jaime Barrera, de lunes a viernes a las 14 horas por el 10. El aire es nuestro. Papá, el verano más grande fue ahora en mi corazón. Hice en la novela que solo que se lo da al corazón a la persona que más quiere. Pero yo pienso que no es así. Porque...
por eso pensé con él para ti. Es todo tuyo, igual con mi amor para siempre. Te quiero. ¡Feliz día, papi! Felicidades, papá. Es el deseo de todos los que hacemos el 10TV. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Segundo bloque de Gustavo Sainz y la gente, ya han pasado 20 minutos de las 9 de la noche, el tiempo pasa muy rápido, así que yo quiero comenzar, antes de presentarlo a Juan Carlos Garrido, comenzar con una reflexión, ¿no?, que hacía la Organización Panamericana de la Salud. Dice que los siniestros de tránsito constituyen una calamidad pública que cercena en forma ineludible el bienestar y desarrollo de las colectividades, especialmente en lo que respecta a los años de vida potenciales perdidos por una condición que sin duda debe ser prevenida. Sobre esto vamos a empezar a hablar. ¿Qué tanto se hace para prevenir los siniestros viales aquí en Salta? Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a ustedes, Juan Carlos. Las cifras son alarmantes, escalofriantes, si uno tiene que hablar sobre seguridad vial, ¿no? Hablamos de casi 35 millones de personas que durante el siglo XX en el mundo han muerto por siniestros viales. Cada 40 días en el país muere la misma cantidad de personas que murieron, por ejemplo, en la guerra de Malvinas, más de 600 personas. O sea, ¿considera que el salteño es consciente de estos números tan fríos y tan duros? Considero que el salteño, yo diría en general la República Argentina, el argentino, si es consciente realmente de lo que ocurre a nivel siniestro vial y la cantidad de muertes. Se ha trabajado mal. La política de la Agencia Nacional a partir de la ley 26.363, no lo de la 24.000 porque es anterior, pero a partir de la 26.363, la política de la Agencia Nacional de Seguridad ha fracasado. Absolutamente en todo. Desde la nación hacia las provincias. Si bien es cierto, crearon un elefante blanco que es la Agencia Nacional, con una logística inmensa, un recurso humano inmenso, que no produjo las expectativas que esperaba la sociedad en la merma de siniestros viales. Calcule usted que en el año 1992 tenemos menos siniestros viales o muertes por siniestros viales que en el 2015. Las estadísticas se escondieron. Las estadísticas no son las que manejaba la Agencia Nacional y las que manejábamos todos nosotros. Uno quería entrar a ver el Ministerio del Interior estadísticas de fallecidos en el país y no tenía acceso. Como se tapó las estadísticas del INDEC, también se taparon las estadísticas de las muertes. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Había provincias, el año pasado, que no producían estadísticas de muertes. No había Chaco, Santiago, San Juan en algún momento, no producían estadísticas. Mentían. Bueno, esto es gravísimo, ¿no? Es muy grave. A partir de las estadísticas y de los números es donde, a partir de allí, las gestiones, los gobiernos municipales, provinciales y nacionales pueden empezar a trabajar en prevención. Uno tiene que saber, claro, la cantidad de fallecidos que tenemos, los motivos que por los cuales se producen los siniestros, si es alcoholismo, si es imprudencia, si es exceso de velocidad, si es la ruta, y no se puede trabajar con seriedad. Bueno, si seguimos, digamos, hablando sobre números, a ver, en la última década, 75 mil personas en el país perdieron la vida y más de 140 mil quedaron con alguna discapacidad en su estado físico. Y la, ¿no?, discapacidad le cuesta una barbaridad al Estado, a todos nosotros. Claro. Por ejemplo, en Salta te lleva el Hospital San Bernardo, los siniestros viales con heridos, lleva el 25% del presupuesto del hospital. Es inmenso, si la gente realmente tuviera la dimensión de lo que es eso, pero es un trabajo durísimo, muy duro, porque hay que tener muchos medios para enfrentar esto y hay que trabajar desde la base, desde la cultura de la sociedad. Sí. Yo sigo sosteniendo que los papás que salen con las motos a llevar a toda la familia al trabajo y al colegio son prácticamente asesinos de los hijos, porque están produciendo eso, que mueran los chicos en los siniestros viales. No se concientiza de la gravedad que tiene. Si hay un siniestro vial, el que lleva la peor parte es el que más va en la moto. Claro. Obviamente. Y esto está ocurriendo con las criaturitas. Los chiquitos obviamente tienen que hacer lo que dicen los padres. Hoy tienen un boleto gratuito.
Sin embargo, lo llevan al colegio en las motos, corriendo el riesgo de la vida de toda la familia. Uh-huh. Y eso pasa por un problema cultural. Nosotros desde el trabajo del tránsito, y gracias con el visto bueno del intendente Gustavo Sáenz, empezamos a trabajar fundamentalmente en los barrios, con la concientización de lo que es la educación vial. Ya estamos trabajando en prácticamente los sí, hemos hecho una presentación. Queríamos llegar a la familia, queríamos llegar a la mamá, al papá y a los chicos. Uh-huh. Y eso lo estamos haciendo. Pero es una tarea titánica y que lleva tiempo, no es inmediato. Inmediato son los controles. Pero claro, la educación la tenemos que hacer de entre todos eso. Claro. Tenemos que comprometernos. Claro, a ver, la formación de lo que es la conciencia vial va con la educación vial. La educación vial, sin lugar a duda, lo que va a generar es que tengamos valores viales, ¿no? Que va de la mano también de lo que es el conocimiento de normas de circulación, básicamente. Hoy la gente no quiere sacar el carnet, mejor dicho, necesita sacar el carnet de conducir y no quiere rendir, porque tiene miedo a la ignorancia que tiene con las señales viales. Sí, bueno, cuénteme de eso, porque está por presentar un proyecto en el Consejo Deliberante para modificar el tiempo en el que una persona va a recibir su carnet de conducir. La idea nuestra es que la gente se capacite realmente. No puede tener... A mí me critican porque no sacamos el carnet de conducir en 10 minutos, en 20 minutos. No se puede físicamente. Y aparte, actuando de esa manera, le estamos dando potenciales asesinos una licencia para matar. Uh-huh. Porque no saben cómo manejarse en la calle. Inclusive los que sacan licencia de conducir para motocicleta. Salen de la bicicleta y un pariente, o el padre, o el tío, o el abuelo, les enseña a subirse una moto. Y eso no es manejar. Uh-huh. Eso no es conducir, mejor dicho. Y saben y suben a esos bólidos sin tener absolutamente ningún conocimiento. Yo dije en algún reportaje que me hicieron que si por mí fuera, yo llevaré licencia de conducir a 6 meses de estudios. Por lo mínimo, uh-huh, 6 meses. O sea, que persona... no se entregue la licencia en 3 días, sino en 6 meses. En 6 meses, que tenga que estudiar y realmente con evaluación de lo que está estudiando, con exámenes profundos, exámenes serios. Y además capacitación en mecánica ligera. Absoluta, la ley lo dice, la ley nacional lo dice, tienen que saber mecánica. Se está haciendo a partir de esta gestión. Uh-huh. El intendente Gustavo Sáenz me fue terminante en eso. Apliquemos la ley en toda su dimensión, que estudien y que sepan realmente atender una cuestión emergente de un desperfecto del auto en la ruta o en la calle. Sí. Los chicos que quieren licencia, que aprendan eso. En esa política estamos. Bueno, otra cuestión que va a presentar es la multa para aquellos que estacionen doble fila, ¿no? Que es una constante en las calles de nuestra ciudad. Tenemos varias proyectos. Esa es una, por ejemplo, estacionar en doble fila, no solamente la sanción, sino el retiro de licencia. 10, 15 días sin licencias de... es infractor, porque es una falta gravísima. Uh-huh. Puede producirse siniestro. Después tenemos la otra que habla de la probation para los que circulan en moto sin casco, que tengan que tener una probation en el hospital de niños, en el hospital San Bernardo, que vaya a colaborar con los familiares del que está internado ahí, que sepa lo que viven los que se accidentaron en un siniestro vial y que convivan con esa gente. Lo hemos tenido nosotros de nuestra fundación, jóvenes que nos mandaba la justicia por probation, lo hemos llevado a compartir esos momentos en los hospitales. Uh-huh. Y es durísimo realmente. Yo creo que ahí le hace un clic a la persona y creo que hace un cambio. Claro, bueno, estamos hablando de lo que usted va a proponer en el Consejo Deliberante. Hay algo que ya se ha aprobado y que ha tenido muchos, muchas posturas, ¿no? Más a favor, otras más en contra, que tiene que ver con la tolerancia cero. Me ha sorprendido hace una semana atrás cuando leo el subsecretario de Tránsito está en contra de la tolerancia cero. No estoy en contra, digo que yo soy muy objetivo en esto y creo que para hablar de la tolerancia cero y de este tipo de cosas tiene que ser gente con conocimiento. Uh-huh. Creo que me considero una persona, un técnico, un especialista en esto y tengo conocimiento porque yo fui miembro de la fiscalización en la provincia y en el municipio, en la ruta nacional y en la ruta provincial. Creo que es muy fácil llevar la tolerancia cero a que se autocontrole la sociedad. Creo que tenemos que empezar con la educación. Si a nosotros nos dan la capacidad operativa para controlar el 05 de la ley nacional, tolerancia cero, uh-huh, para que la gente se autocontrole. Uh-huh. Y en realidad, mi experiencia me dice de que si el Estado, cualquiera que sea, el provincial, nacional o municipal, tiene la capacidad operativa para controlar los 365 días del año, personal, logística y la normativa, no hace falta tener tolerancia cero. Con 0,50 es suficiente. Bien, ahí lo interrumpo. Tenemos una llamada al aire. Buenas noches. ¿Quién está del otro lado? Buenas
Ah, buenas noches. Yo me quería, quise comunicarme con ustedes para exponerles el siguiente problema que tenemos acá nosotros. Yo vivo en la Mitre, al 1600, y en la Subiría, sí. Gurruchaga, y tanto la Subiría y la Gurruchaga como la Miguel Ortiz y Mitre. Los vehículos pasan a gran velocidad, ¿no? Entonces, hace unos días casi la he vestido a una persona anciana, yo también soy anciana, pero quisiera que ahí pongan semáforos, porque es como si fuese una pista automovilística eso. Cogen a muy mucha velocidad los vehículos, entonces es de gran peligrosidad. Perfecto, señora, muchísimas gracias. Acá ya el subsecretario de Tránsito le he escuchado. Muchas gracias, hasta pero luego. Pero por favor, dígale que eso es urgente, porque no vaya a ser que cuando se produzca el accidente recién se estén lamentando los hechos y todo. Una viejita, mire, por muy poquito casi la mata un vehículo que iba a toda velocidad. Bueno, muchísimas gracias por llamar, señora. Bueno, no, gracias a ustedes por atenderme. Hasta luego. Bueno, Juan Carlos, el llamado de la señora es uno de los tantos que piden un semáforo, ¿no? La gente tiene que entender que el semáforo no se instala en todas las arterias, ¿no? Uh-huh. Porque en una arteria que crucen vehículos a alta velocidad se puede instalar el semáforo. Lleva una evaluación, la instalación del semáforo, de lo que hace al control la cantidad de vehículos, peatones y la necesidad de que pueda tener la intersección. Uh-huh. Hay otras alternativas, como son reductores de velocidad, ¿no? Los reductores de velocidad que hacen a la merma de la velocidad de los vehículos. Bueno, pero ¿se está haciendo este tipo de controles en algunas avenidas? Carlos, porque a ver, si los cinemómetros no funcionan. Nosotros ya tenemos 10 semáforos para instalar en 10, perdón, semaforización para 10 intersecciones tenemos. Ajá. Gracias al intendente Gustavo Sáenz. Semáforos nuevos, donde hemos hecho una evaluación de dónde se van a empezar a instalar. ¿Cuándo se van a empezar a instalar? A partir de ahora ya están haciendo la obra. Bien. Tenemos Mitre y Güemes, Mitre y Santiago del Estero, Balcarce y General Güemes. Tenemos Mercado San Miguel, Ituzaingó y Urquiza. Los semáforos no se instalan por casualidad, se instalan con un estudio. Bien. Y en función de eso tiene que dar los resultados que esperamos todos los especialistas en eso. Bueno, esperemos entonces que llegue rápido. Verónica, ¿hay mensajes de la gente? Así es, se comunicó el señor Mamani, dice, fui a pagar una multa de tránsito hace 2 años, era de 1.300 pesos, ahora es de 1.900 pesos. Es por unidad de nafta, me dijeron. Entonces, ¿dónde está el descuento? Es una burla. No, eso se califica a partir del valor de la nafta super. Uh-huh. Si la nafta aumenta, va a aumentar la multa, obviamente. Y eso es el tribunal de falta, no es tránsito, ¿no? Bien. ¿Más mensajes, Verónica? Bien, bueno, en un ratito nomás vamos a seguir con más mensajes. A ver, hablamos de cosas básicas, Juan Carlos, que deben suceder. A ver, la adecuación vial. Hoy estamos trabajando en un programa. Los semáforos. En un programa 2016 que fue aprobado por la Agencia Nacional. Por primera vez en la historia de la municipalidad, la Agencia Nacional aprueba un programa de educación vial durante todo el año. Que nos vinieron a hacer una auditoría, el BIRF, desde la Agencia Nacional hace una semana. Se fueron maravillados porque estamos trabajando en los colegios, las escuelas, en la vía pública, nos pueden ver ahora. Pero hay más muertos que el año pasado, eso, Juan no Carlos. No podemos parar con eso. Hay que trabajar en una educación vial que nos lleva en el tiempo, porque no se hace inmediatamente, y tenemos controles. Uh-huh. Tenemos controles. Tenemos que pedirle a la sociedad. ¿Hay presupuesto, Juan Carlos? Y algo de presupuesto tenemos. Estamos algo. Trabajando. Bueno, pero... La seguridad vial es muy cara, es muy alto los presupuestos, la vida obviamente no tiene precio, pero los medios de comunicación que manejan ustedes también son responsables de llegar con el mensaje todos los días a la sociedad. No es solamente dar números de muertos, sino dar mensajes que sirvan a la gente para que se mejore la calidad educativa que tiene la sociedad. Y cuando la gente se queja, por ejemplo, que en tránsito se demoran, para trabajar en la licencia de conducir, lo primero que hacen los medios para criticar a tránsito es por qué no le dan la licencia inmediatamente. Son parte de la responsabilidad que tienen los medios, los periodistas. Claro, sí, pero de tirarle toda la responsabilidad a los medios de comunicación. No, nadie les tira la responsabilidad a los medios de comunicación. Lo que medios de comunicación tienen que compartir la realidad uh-huh. que tenemos y colaborar, pero no ser justicieros de lo que desconocen, uh-huh. porque en muchos casos desconocen. Perfecto, muchísimas gracias por venir, Juan Carlos. Gracias a bien, vamos entonces a una pausa cortita, nada más, ya ha llegado el intendente Gustavo Sáenz, que deseen allí, sigan mandando sus mensajes de textos.
Diario Punto Uno. Una nueva opción para informar a los salteños. La verdad es Salta, en su kiosco. Diario Punto Uno. El 10 también es noticias. Toda información generada en Salta y el país de manera ágil, oportuna y veraz, la encontrás en Noticiero 10, con la conducción de Marcelo Corrado y Carolina Bechán, de lunes a viernes a las 19 horas por el 10. El aire es nuestro. Toda la información de los acontecimientos más importantes del país y el Valle del Lerma. Nortevisión Noticias, con la conducción de Jaime Barrera, de lunes a viernes a las 14 horas por el 10. El aire es nuestro. Papá, el verano más grande puedo dar en mi corazón. Dicen en la novela que solo que se lo da al corazón a la persona que más quiere. Pero yo pienso que no es así. Por eso pensé con él para ti. Es todo tuyo. Igual con mi amor para siempre. Te quiero. ¡Feliz día, papi! Felicidades, papá. Es el deseo de todos los que hacemos el 10 TV. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos salteños? Una vez más compartiendo con ustedes, como todos los martes. A veces estamos presentes, otras veces no, pero hoy día era importante llegar y poder comentarles a ustedes que estuvimos con el presidente de la Nación, en Cerrillos, así que acá tenemos como invitada a la intendenta Yolanda Vega, una querida amiga, la intendente de Cerrillos. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Bien? ¿Cómo está, Gustavo? Ya hace mucho que no venías. Hace mucho que no venía. Se extrañaba, lo que pasa que si no es por un viaje o alguna otra cosa, se nos hace complicado, pero siempre tratamos de estar presentes. Bueno, Yolanda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, saludar a toda la audiencia. Muy contenta porque tuvimos muchas visitas hoy en el municipio de funcionarios nacionales, el presidente, la autoridad máxima de todos los argentinos y de muchos intendentes de toda la república, ¿no? De todo el país. Vinieron a visitarnos alrededor de 100 intendentes de todo el país. Los intendentes de acá de la provincia estaban la mayoría también, así que agradecer la visita a todos, principalmente a vos, Gustavo, que siempre estás acompañándonos y tu apoyo permanente, así que bueno, agradecerte públicamente, vale la redundancia de que tengamos que hacerlo, ¿no? Yo te agradezco, Yolanda. Bueno, la verdad que hoy día fue un día especial, como les decía, llegó el presidente de la Nación, yo tuve la posibilidad de recibirlo en el aeropuerto, le entregamos la llave de la ciudad, le entregamos, lo declaramos ciudadano ilustre, y le entregamos un busto de Martín Miguel de Güemes, le hemos pedido que lo ponga en su oficina, porque bueno, después vamos a hablar un poquito de lo que es el feriado y de lo que significa para los salteños y para los argentinos este feriado tan especial, tan anhelado, tan esperado y tan justo. No el feriado en sí, porque el feriado no es lo que importa. Lo que importa es el reconocimiento a ese héroe gaucho que dejó su vida por la independencia y la soberanía de nuestra patria. Eso era lo importante y lo que le planteaba hoy día Macri. Le agradecía que no haya vetado la iniciativa de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Y cuando le entregaba las llaves, le dije, acá están las llaves de mi casa, porque yo siento a la ciudad de Salta como que es mi casa.
Y le digo, cuando uno le entrega la llave de su casa a alguien, es para que se la cuide y se la arregle, le dije. Entonces se rió un rato y nos reímos los dos. Estaba con su señora, con su mujer. La verdad que muy simpático. Tenemos una relación bastante buena, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a poder conseguir cosas para los salteños, porque en definitiva lo que nosotros buscamos, tanto Yolanda como yo y todos los intendentes, y también seguramente el gobernador de la provincia, es ver cómo vamos creciendo a nivel provincia, por sobre todas las cosas, con tantas necesidades. Y aprovechar para saludar a los serrillanos, a la gente de la Merced, de Rosario y Lerma, que se acercó muchísima gente a la plaza, sí, y tuvimos, sí, la, sí, posibilidad de saludarlos, ¿no? Con mucho afecto y cariño. Así es, Gustavo, mucha gente de acá de la ciudad también, mucha gente de la viña. Pero eso ya los conozco, yo siempre los saludo. Bueno, pero también agradecerles la visita, porque todos llegaron con el entusiasmo de saludar al presidente, de verlo, y bueno, pedirles disculpas también a aquellos que no pudieron llegar, que no pudieron acercarse, porque seguridad redujo muchísimo la cantidad de personas. Primero nos pidieron una cantidad, luego nos redujeron la mitad, y a medida que iban los comentarios y los rumores de que iba a haber manifestaciones, escraches, inclusive que ya estaban instalados dentro de la ciudad nuestra, fueron reduciendo la cantidad de personas, y bueno, es por eso que el presidente no pudo salir también, bueno, por motivos de seguridad, obviamente que es la autoridad de todos los argentinos y debemos cuidarlo, debemos proteger la democracia, y sobre todo tenemos que entender esta situación, que para que, bueno, tengamos presidente, para que termine su gestión y sigamos adelante y no tengamos en Cerrillo, que siempre hemos sido motivo siempre de malas noticias, queríamos tener hoy una buena noticia. Fue todo un éxito el operativo de seguridad, el operativo de protocolo, todo así que salió todo muy lindo. La verdad que muchas felicidades, Yolanda, por la organización, muy bueno. Bueno, después le vamos a contar un poquito a la gente de qué se trata, sí, esto, sí, que lo que es el país digital. Tuvo también el ministro de Modernización Ibarra acompañándote junto a vos y a todos los intendentes. Y lo más importante, sí, es que mientras conversábamos yendo a Cerrillos con el presidente, que se hizo un espacio para ir a saludar a la señora de la silleta, ¿no? La que hace el cimbado de las empanadas en su propaganda a nivel nacional, ¿no? Así que fue a saludarla, a darle un beso y agradecerle porque la hizo famosa a la empanadera. Así es. Bueno, Salta, estamos siempre siendo protagonista, ¿no? Por algún motivo hemos tenido acá un candidato vicepresidente, hemos tenido ahora a la empanadera en la propaganda. Y bueno, yo creo que los salteños tenemos mucho más para dar. Exactamente, ¿ah? Ya seguramente. Y que el presidente se haya tomado unos minutos para llegar hasta allá, tiene su agenda muy muy ocupada, obviamente está viajando a Colombia y tuvo la deferencia para ir a verla a la señora. Habla muy bien, ¿no? Habla de que realmente quiere su país, de un país federal que siempre pregonamos nosotros los salteños, que nos gusta que nos tengan en cuenta y que alguna vez se acuerden de nosotros, y que la primera vez que Cerrillo, siendo una ciudad chica que está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, hoy hayamos recibido a un presidente de la Nación, de la República Argentina, realmente celebramos con mucho orgullo y estamos muy contentos de que haya pasado y haya sucedido esto, ¿no?, en nuestra ciudad. Bueno, comentaba Yolanda cuando le escuchaba durante el día, hablando sobre la llegada de Mauricio Macri, porque salió casi en todos los medios de comunicación, de que es la primera vez que un presidente va, por ejemplo, a Cerrillo. Sí. En los 90, comentaba que el expresidente Carlos Menem había ido a inaugurar un gasoducto muy cerca, pero no se había detenido en Cerrillo. Así es la primera vez que un presidente llega en visita oficial, porque esto es, nosotros estamos logrando, fue un fruto del esfuerzo y del trabajo y de la gestión que hicimos en Buenos Aires. Cuando llegamos a Buenos Aires, una de las secretarías que tocamos la puerta fue Modernización, hablamos con el subsecretario y luego, bueno, pasó esto a ser más grande, pasamos en contacto y trabajamos. Y es la primera vez. Sí, vino el presidente, pero vino a inaugurar el gasoducto que era de los tabacaleros, de todo el Valle de Lerma.
pero no llegó hacia la ciudad, hacia el pueblo. O sea, había llegado hacia la cercanía, pero no en visita oficial. Se lo veía contento hoy día al presidente, tenía que viajar a Colombia, a Bogotá, a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde tenía que estar en el avión, pero hizo un anuncio importante para nosotros los salteños y creo que es el broche de oro de todo esto que se viene hablando del general Martín Miguel de Güemes, que nos va a acompañar ese día en el desfile a todos los salteños, coronando un poco y poniendo el broche de oro a este héroe nacional tan querido y reconocido por los salteños y que espero que a partir de ahora sea reconocido en todo el país, ¿no? Y contaba una anécdota que nos resultó un poco graciosa, ¿no? Que cuando él era chico veía a los héroes nacionales y el que lo sorprendía mucho era ese hombre de barba larga con un poncho rojo y que decía quién era, ¿no? Y era un poco lo que somos los salteños, ¿no? Lo que identifica nuestras costumbres, nuestros ideales, nuestras tradiciones. Reconocer a Güemes no es reconocer a los salteños, es reconocer al norte entero de la patria, porque si no hubiese sido por esos gauchos, por Martín Miguel de Güemes, hoy día no estaríamos hablando de independencia y mucho menos de soberanía en nuestro país y de tener esta patria que tanto amamos y queremos, pero que también tanto reclamamos, ¿no? Porque si hoy día estos tres padres de la patria, que son San Martín, Belgrano y Güemes, se levantaran, dirían, ya pasó el tema de seamos libres, ahora empieza el tema de seamos justos, seamos federales, le demos a todos los argentinos los que le corresponden, que no haya argentinos de primera y de segunda, y lo que venimos diciendo siempre, una provincia como la nuestra, la de Salta, tan querida, con argentinos pobres, con tanta pobreza, con tantas necesidades, con tantas desigualdades con el gobierno central, así que nosotros esperamos que este gobierno nacional de una vez por todas mire hacia este norte profundo tan olvidado y empecemos a cambiar un poquito la historia. Yo creo que la vamos a cambiar, ¿no? De hecho, ya han venido en varias oportunidades funcionarios a nivel nacional. Hoy día vino el presidente, el otro día estuvo el ministro del Interior. Y bueno, también tiene que ver, Yolanda, con que nosotros vamos mucho a Buenos Aires y tratamos de tener una relación distinta a la que tenían antes, ¿no? Así es, Gustavo. Yo ya viajé 4 veces a Buenos Aires. Nos hemos cruzado en la Casa Rosada. Nos hemos cruzado en algún momento y es verdad. Si bien son así viajes veloces, viajo a la mañana y vuelvo a la tarde, con el ánimo siempre de hacer una gestión y de ir y de avanzar. Con lo que decías realmente, Gustavo, del general Martín Miguel de Güemes, nosotros en Cerrillo hemos festejado el bicentenario del Pacto de los Cerrillos este año. Coincide justamente que ahora tenemos la visita del presidente en el año del bicentenario del Pacto de los Cerrillos, así que para nosotros es un año muy especial y como decía el general Martín Miguel de Güemes en este pacto que se dio la mano con el general Rondó, en aquel momento fue lo que nos permitió a que meses posteriores se pudiera declarar la independencia de nuestra república. Y es por eso que Güemes, en este reconocimiento que ahora hizo el presidente, los diputados, los senadores, realmente nos están reconociendo de que hubo un salteño que también peleó en aquel momento y defendió nuestras fronteras y para que nosotros estemos disfrutando esta libertad de la que estamos hablando. Y esta libertad de que tantos lucharon, Belgrano, Güemes, San Martín. Bueno, hoy, como decía, ¿no? Queremos esto, que un país federal, que sea más justo y que todos trabajemos en beneficio de la gente para lograr una mejor calidad de vida de la gente. Y no de que estén contando billetes como se ve y como se encontró en la mañana, en la madrugada. Realmente eso deja mucho que desear y bueno, eso es lo que tenemos que cambiar y buscar este cambio que hoy tenemos la oportunidad de seguir para adelante y seguir trabajando, siempre pensando en que la gente, nuestra gente tan postergada como es la mía en Cerrillo, podamos mejorar un poquito ese día a día, mejorar un poquito la falta de tantas cosas que hay en nuestra ciudad y de que hoy estemos hablando en el Bicentenario del Pacto de los Cerrillos de modernización, de conectividad, de país digital. ¿Qué hizo para que le expliquemos un poquito a la gente de qué se trató lo que hoy día se lanzó desde Cerrillos a todo el país?
En Cerrillos hoy nosotros prestamos la casa, el acto lo organizó el Ministerio de Modernización, por eso estuvo el ministro Andrés Ibarra, y en realidad tenían para elegir ellos la opción en las pocas ciudades que habían empezado a trabajar, y como dijeron que Cerrillos es el primero que tocó las puertas y empezó a trabajar, el ministro lo dijo ahí en el acto. Inclusive tenemos la página más completa, completamos con varias herramientas. País digital, modernización, significa para nosotros progreso y desarrollo puntualmente local, que nos va a dar la oportunidad de esa igualdad que tanto peleamos y pregonamos, igualdad de oportunidades para todos, y que tanto los cerrillanos como la gente que esté de paso va a poder disfrutar, porque tenemos el primer AP que se instaló en el municipio, que significa Wi-Fi público y gratuito para todos en la plaza principal, y también tener en las herramientas en la página de atención al ciudadano, que vamos a tenemos ya en funcionamiento un 0800 que van a poder comunicarse los vecinos, alguien los atiende ya y los va a atender, hacer su presentar y decirnos o informarnos qué es lo que pasó, dónde hay que cambiar una lámpara, si hay alguna situación en algún barrio, y nosotros le vamos a dar un tiempo de resolución. Significa un gran compromiso también, a la vez de que avanzamos y queremos avanzar en soluciones y buscar las soluciones a la gente, pero bueno, nos comprometemos en que queremos y que vamos a lograr esos objetivos, estoy segura, porque vamos a ponernos a trabajar, vamos a capacitar al personal municipal también para que esté en condiciones, y bueno, todo lo que es gestión municipal, la gestión al lado de la gente, donde van a entrar a la página y van a estar los boletines oficiales, las resoluciones, qué es lo que venimos resolviendo desde el gobierno municipal. Vamos a tener carnet de vacunación, donde la gente va a poder, algunas mamás van a poder verificar las fechas de vacunaciones. Y bueno, llevando una serie de novedades de cultura, de turismo, cualquiera que entre a la página de Cerrillos va a poder ver si hay algún hostal disponible, si hay alguna actividad cultural, o qué es lo que estamos haciendo. Y principalmente hablamos de municipio transparente. Municipio transparente es una herramienta que todavía la tenemos ahí preparando, y vamos a... Tiene que ver con el gobierno abierto. Exactamente, vamos a ingresar todos los datos, todos los gastos del municipio, los ingresos y los egresos, que por ahí algunos no, quizás si se hubiese hecho en la gestión anterior hubiese sido bueno, porque no estaríamos hablando de tanta deuda. Y hoy, cuando no encontramos información, documentación, encontramos un municipio vacío, vamos a tener una página donde va a estar toda la información del municipio. Qué bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Muy bueno. Verónica, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Está bien? ¿Se siente bien? Muy bien, ¿por qué? Porque salió el sol, hoy día está lindo. Sí. Vino el presidente y salió el sol. Bueno, sí, espero que salga todos los días. ¿Tenemos mensajes o una llamada al aire? Una llamada al aire. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, Gustavo. Raúl le habla de Los Pinares. ¡Oh! La mitad de Cerrillo y la mitad nuestra. No sé, sabemos sí. Para qué lado están ustedes, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Bien? Y bueno, sí, estamos en el municipio de Cerrillo. Sí. Ya son cerrillanos, ya. Son cerrillanos. Sí, le quería felicitar a usted por el corto plazo que tiene en su gestión como intendente en la capital, porque visito a diario lo que es la capital. Y bueno, ahora veo que usted está repavimentando todo lo que es lo que estaba, ha quedado de la gestión anterior, y soy una persona de 43 años que he pasado varios intendentes en Salta, vivía en Salta antes, y ahora veo que usted está repavimentando, esa es la palabra que yo uso, repavimentando, no bachando ni con la máquina esa que tenían antes, en la gestión anterior. Y bueno, y a la señora intendenta del municipio, quería hacer una pregunta, bueno, si acá en las escuelas de la zona esta, de la isla y los Pinares, van a tener también el acceso a la comunicación por internet, y si hay algunas obras a partir de la avenida del señor presidente, Mauricio Macri, si hay algunas obras para esta zona también, porque también es corta su gestión, ¿no?, de que está recién trabajando, pero bueno, algunas obras sobre todo sobre
pavimentación o demás, ¿no? Raúl, buenas noches y muchas gracias por comunicarte con nosotros. La verdad que te agradezco que me hagas esta pregunta y que viene bien a aclarar a todos que no es que uno favorezca al sector del centro de la ciudad, sino que esto es un aparato que se coloca en el municipio y que puede generar a una distancia, por lo que solo cubrimos la plaza principal del municipio. Tratamos de... nosotros vieron que ustedes están colocando fibra óptica por toda la ciudad y esa fibra óptica va a estar iluminada en Cerrillos en febrero del 2017. Y con eso estaríamos solucionando el problema de conectividad para todos y que, si Dios quiere, eso va a ser un avance y un progreso donde vamos a poder quizás ya tener en la zona también de Pinares, La Isla, Los Álamos y Congreso Nacional, Santa Teresita, que es el objetivo, que todos tengan la posibilidad y la igualdad para todos, no solamente para un sector. Esa es la idea, ¿no es cierto? No solamente en Cerrillos, sino en toda la provincia, también en Capital. Y bueno, decirle que sí, lo que estamos haciendo es eso, levantando paneles enteros, arreglando como corresponde cada uno de los baches, porque es cierto, me dejaron todos los pozos posibles, menos el del Kini 6, que hubiese sido bueno que me lo dejen para que pueda pagar todas las obras que estamos haciendo. Pero lo estamos haciendo a conciencia, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo despacio, de acuerdo a los recursos que tenemos, pero lo estamos haciendo bien. Muchísimas gracias por la consideración y seguramente, Verónica, tenemos un montón, pero un montón de mensajes. Así es, se comunicó Mario, dice: intendente, ¿cuándo le darán solución al puente de Avenida Paraguay? Es un peligro, ese parche que colocan no sirve, deberían poner un planchón acerado por la dilatación del puente. Es totalmente cierto, me estamos hablando de el puente Arenales y la Avenida Paraguay. Uh-huh. Lo hemos mandado a arreglar en repetidas oportunidades porque estamos haciendo una planchuela de hierro, que es la que se está haciendo, y se está buscando los tornillos adecuados para ponerle y arreglarlo definitivamente. Hay un compromiso de la gente de Obras Públicas que la semana que viene va a estar terminado completamente. Bien, otro televidente dice: doctor Sáenz, ¿será posible que se haga una auditoría sobre el canal de los Manzanos? Las veredas se están hundiendo y el asfalto se está desplazando. En la esquina de los Naranjos y Manzanos estuvimos meses con pérdidas de agua. Aguas del Norte hizo un pozo hace un mes y sigue así sin reparar y sin tapar, es un peligro. Estuve el otro día, me presenté al lugar, fui, hablé con los vecinos, vi, la verdad que hay 4 paneles que están absolutamente destruidos y se está hundiendo la calle o el canal. En definitiva, vamos a hacer la auditoría correspondiente a la empresa. También, la empresa le echa la culpa a Agua del Norte, Agua del Norte le echa la culpa a la empresa, pero en definitiva acá hay una obra que se hizo, que no se sabe si se hizo bien o mal, y que tendrán que pagarla. Si le hicieron mal, tendrán que pagarla, porque si no, no van a cobrar lo que se les debe, que teóricamente se les debe, porque también hay que analizar cada una de las cosas, ¿no? Pero estuve presente y fui al lugar, ¿eh? Ana de Barrio 17 de Octubre dice: señor intendente, en la nueva oficina de atención al cliente de Ciudad Judicial, ¿se pueden hacer todos los trámites que se hacen en el centro cívico? La mayoría de los trámites, bueno, 17 de octubre es de la zona norte, pueden hacer todos los trámites a partir de las 8:30 hasta las 12:30, no es horario corrido como tenemos en el CSM, pero pueden hacer todos los trámites, la mayoría de los trámites, porque hay mesa de entradas donde presentan el expediente y después pueden averiguar la situación de cada uno de los expedientes, ¿no? Quispe Santo Vicente de Barrio San Silvestre dice que hay una calle de tierra que está hecha un zanjón en Manzana 143, lote 13. Por favor, manden una máquina, es en calle Reyes de España. Le decimos al televidente que desde producción me informan que el centro vecinal ya se reunió con el personal de Obras Públicas y están ya organizando la planificación del arreglo de la calle. Bueno, que sea urgente. Bien, además informarle a los televidentes que el día de mañana, 15 de junio, es el Día del Libro. Se va a realizar una jornada cultural que se llama Ciudad de Pequeños y Grandes Escritores. El día miércoles, mañana, a partir de 9:30, habrá un encuentro de instituciones educativas del microcentro, en el Complejo de Bibliotecas y Archivos de Salta, en Avenida Belgrano 1002. Y esto está organizado por Cooperadora Asistencial de la Capital, por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Salta. Mire, y usted, también por el Ministerio de Turismo y Cultura. Lo voy a mandar a uno que tengo, uno de mis hijos está escribiendo, perfecto, un libro, tiene 16 años y está escribiendo un libro. Ah, bueno, mire, ya sabe.
Santiago se llama, y espero que sea el mejor libro de su vida. Bueno, no nos olvidemos de saludar a Cristina, que cumple años hace días. Cristina. Y nadie la saludó. No, a mí me mata si no la saludé. Claro, y tienen toda la razón del mundo. Le cantemos el feliz cumpleaños, por lo menos, ¿ah? ¿Eh? Feliz cumple, Cris, te estuve llamando todo el día y no entraba la llamada. Perdón, la verdad que a la gente, mire, la verdad, mis hermanos, mis hijos, mi familia, mis amigos, la gente que más quiero, me reclaman que me estoy olvidando de lo que nunca me olvidaba. Lamentablemente, uno cuando está en esta situación se nos hace complicado. Cris, feliz cumple y perdón por no haberte saludado. No, y otra cosa, todo el equipo donó sangre hoy. ¿Sí? O sea, sí, yo cuando entré... Menos yo, a mí no me da el peso. Yo cuando entré me saqué una foto con dos chicas y había una chica que se ve que de tanto donar sangre tenía los labios morados, estaba pintada, Rosario. Estaba pintada. No sabemos. Tenía pintados los labios morados, había donado bastante sangre. Le dije, me dijo, ay, qué gracioso. Bueno, a mí no me da el peso para donar, pero ya vamos. ¿Por qué no da el peso? Ah, si no tenés un peso determinado. Claro, ¿qué pasó? 50. Ahí está la foto del equipo. Qué lindo. La verdad que es un trabajo muy lindo, ¿no? Y hoy día lo recalcó el presidente, ¿no? Y también habló de este tema. Sí, sí. Creo que salió hasta la productora en las fotos. El gordo Benavides donó sangre. Ah, después les cuento una anécdota que tuve con el gordo hoy día. Mire qué lindo. La verdad que un gran trabajo que vienen haciendo hace muchos años, ¿no? Y la verdad que si la gente se concientizara lo que esto significa, ¿no? Y lo que puede ayudar, sería importantísimo, ¿no? Sí, sí. Ahí está Verónica, mire, también adonó sangre. Sí. O salió con el cartelito nomás. Y felicitarla a las promotoras de... Felicitar a la gente, a las promotoras que trabajan en esto, sí, ¿no? Ahí está, no, lo pobre salió Mele Sarabia. Información que dice, importante, pero eso parece que está saliendo del shopping usted. Está donando sangre. Ah. Y ahí está Cristina, que donó sangre el día de su cumpleaños. Muy bien, muchas gracias. La verdad que felicidades a toda la gente. No, le contaba una anécdota hoy día con el gordo Benavides. Porque yo no tengo chofer, no uso chofer, y él va acompañándome a mí. Cuando llegamos, la gente de ceremonial y de seguridad, estábamos entrando al aeropuerto y dice, bájense del auto que vamos a revisar si no hay explosivos y todo acá, lo único que puede explotar es el gordo este. Entonces, y el pobre mi amigo querido, le mandamos un saludo grande que tuvo un accidente hace pocos días, pero gracias a Dios está de 10 y está perfecto. ¿Qué, nos tenemos que ir? Y sí. Este es un programa serio y cómico a la vez, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Sí. ¿Sí? Pasó. ¿Usted sabe que yo ayer tenía, Yolanda, tenía que estar en Tinelli? No, eso sí. No. Tenía que estar en Tinelli. No me animé. No soy tan cara dura todavía. Mejor. Ahí está. Todavía es un hombre serio. Todavía hay gente que no es cara dura. No, pero era interesante si uno podía dejar un mensaje, ¿no? Pero bueno, los chicos me dijeron, papá, si vas ahí, no volvás a Salta porque no te saludamos más. Entonces ya tenía miedo que le hagan bullying en el colegio. La familia primero. ¿Nos tenemos que ir? Chao. Sí. Yolanda, muchísimas gracias por lo de hoy. Te felicito, la verdad que excelente. Espero que... podamos seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo en beneficio de Cerrillos, en beneficio de Salta Capital, de toda el área metropolitana y también de la provincia. Muchas gracias, Gustavo, y felicitar a todos también los que trabajaron para que esto salga bien y agradecerles a todos, ¿no? Agradecer a todos también la visita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, el otro martes no nos vas a abandonar. No, vamos a intentar estar. Siempre intentamos estar. Pero bueno. Si no, me siento absolutamente bien representado por vos y por todo el equipo de trabajo. Bueno. Nos despedimos. Nos encontramos, si Dios y la Virgen quiere, el próximo martes. Y los esperamos el día viernes 17 de junio, homenajeando a este gran héroe nacional que fue Martín Miguel de Güemes. Que tengan una linda noche. Gracias.